Los derechos, libertades y también los deberes constitucionales son objeto de este tercer módulo, así como los institutos y la normativa que garantizan su cumplimiento real y efectivo, como indica sobre la igualdad el artículo 9.2 de la Constitución. Si bien primero aludiré a su concepto, categorización, naturaleza jurídica o a sus límites, estudiaremos los diferentes derechos y libertades reconocidos en nuestra Constitución, siguiendo la clasificación clásica de 1, derechos de libertad o autonomía, el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad ideológica y religiosa o a la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo. Dos, los derechos de participación, libertad de expresión o derecho de sufragio. Para finalizar tres, con los derechos sociales y económicos, derecho de huelga o de conflicto colectivo. No olvidaremos los deberes constitucionales de defensa o tributarios, como tampoco los principios rectores de la política social y económica verdadero vivero este de reclamaciones, algunas justas, otras menos racionales, para que terminen siendo considerados verdaderos derechos a reclamar ante los tribunales. La protección y garantía de los derechos y libertades, tanto judiciales, amparo ordinario y constitucional, como extrajudiciales, con el principio de reserva de ley o la institución del defensor del pueblo, pone punto y final a este módulo dogmático. Y es dogmático, se denomina así, porque los derechos y libertades son el motivo teórico y práctico por el que surge el constitucionalismo. Es el dogma, es lo fundamental. La motivación cierta para institucionalizar un poder al que se le intenta controlar para que el individuo desarrolle toda su potencialidad. Un poder que debe apoyar al ciudadano, pero nunca predeterminar su acción. Un poder que debe potenciar la libertad, sí, y también la igualdad. Pero que debe recordar siempre que una vez lograda esa última, la igualdad, y dentro de la misma, la libertad es aquel don, decía Cervantes, que a los hombres dieron los, di los cielos, dieron los dioses. Desacralizando el dicho, que nunca se nos olvide la importancia de la libertad, también en estos tiempos donde un malentendido golitarismo conduce al individuo hacia el gregarismo y a la negación de su propia esencia única.